Perdonad el pelaje desgastado, este brillo es de tanto restregarme, de la baba, la rabia, la patada. Perdonad el mordisco por la espalda, es mi ternura agreste, solapada, pero ternura al fin, la única mía. En verdad salí cachorro, en la calle me hice perro. No, porque mucho tiempo. Esa precisión, ese método de estudio y conocimiento me sirvió para los efectos de aprender posteriormente a mi egreso de la carrera, aprender semiótica, retórica, gramática, fonética, lingüística y otras ciencias ocultas que tú conoces bien del lenguaje. Exacto. Me queda un gran agradecimiento a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso. Ahora, en esos años, mira, siempre como que se habla de que los escritores tienen como lecturas señeras que los deciden a ser escritor. No es fácil ser escritor. Menos en Latinoamérica, yo creo que es muy difícil ser escritor en Chile. Entonces, en esos años universitarios, ¿hubo alguna lectura que a ti te hiciera como decidirte por la carrera de la escritura, de la poesía? En verdad, durante los años en que estudio Derecho no leo literatura. Me dedico exclusivamente al Derecho, salvo los últimos años que entro a militar en sociedades de escritores, y realmente eso me derrumba la carrera hacia el final. Empiezo con la lectura muy de niño de las novelas clásicas que a uno lo hacían leer en casa. Cabaña del tío Tom, Cuentos de Gulliver, todo Emilio Salgari, Corazón. Y luego, en un periodo más de preadolescencia, primero enamoramientos, empiezo a leer poesía, pero es esa poesía que a uno le hace cortarse las venas, ¿no? Los 100 mejores poemas de amor, la poesía reunida, las colecciones de Zigzag. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te amo con todo el corazón, etc. Esas cosas terribles. Con eso llego a Amado Nervo. Amado Nervo ya me parece un hito superior. Posteriormente, escarbando en una caja de libros que mi padre había dejado en casa al irse, en la pieza del fondo siempre, encontré a Rubén Darío. Pero el mayor descubrimiento que hice y que se lo robé, debo confesarlo ahora, fue una primera edición de La miseria del hombre de Gonzalo Rojas, garabateada con su Parker 51 y su preciosa letra al borde, con unas obscenidades tremendas. En verdad no le había gustado para nada la poesía de Gonzalo Rojas. Y ese ejemplar lo vendí después, años atrás, y me ayudó en mi primer exilio para salir del país. Sí. Gonzalo Rojas es fundamental, pero también el descubrimiento de Nicanor Parra. Parto, digamos, de un aprendizaje muy elemental. Voy educándome en poesía y luego suspendo varios años a esa lectura hasta mi encuentro, que venía ya produciéndose en verdad desde fines de mis estudios liceanos, con Juan Luis Martínez y los muchachos de Viña, digamos. Ellos, Juan Luis principalmente, es el que me guía en lecturas que son fundamentales para mí. Primero Boom Latinoamericano en narrativa, y luego los grandes latinoamericanos de esa época, Cardenal, Volver a Parra, poesía rusa contemporánea, beatniks, en fin, me voy cultivando bastante y me voy cultivando también en teoría. Él es el que primera vez me pone claro sobre la mesa que arte es contenido, arte es forma y no contenido, y que es
el contenido que contiene la forma, ¿no? Bueno, y hablando... O al revés, la forma la que contiene el contenido. La forma contiene el contenido, en poesía eso es muy importante. Ahora, una de las cosas interesantes en tu biografía y con la distancia histórica, ¿cierto?, adquiere como mucha atracción para la gente asidua a la literatura, son esos míticos encuentros del café cinema, que la crítica ha llamado así, y tú también señalas esos encuentros, que señalan que ustedes se reunían en un café, ¿cierto?, en Viña del Mar, donde se reunían Juan Luis Martínez, el joven en ese tiempo estudiante de ingeniería Raúl Zurita y tú. Entonces, creo que sería muy interesante saber qué ocurría en esos encuentros, de qué se hablaba, tú eras un estudiante todavía de Derecho, y qué se hablaba en esos encuentros, cómo era esa interacción que debe haber sido muy interesante y muy enriquecedora también. Sí, nos reuníamos a la hora de almuerzo, más o menos. Al salir yo de mi trabajo, yo trabajaba como, ¿cómo se llama esto?, el que le ayuda a los abogados, se me olvidó el nombre, procurador judicial, procuraba bastante para mis padres, hacía mis tinterillos propios también, tuve una actividad política intensa que era sacar a los que pintarrajeaban las calles de los juzgados de policía local, y esa era la labor, esa fue mi gran labor revolucionaria por esos años. Entonces nos juntábamos en el café a tomar café. Era una bohemia de café. Yo no tenía bohemia en la tarde, creo que Juan Luis sí lo hacía. Y ahí, bueno, comenzó a llegar su cuñado, que era Raúl Zurita Canesa, que se había casado con Miriam Martínez Holger, que se la había levantado al profesor del taller de literatura de la Santa María. Bueno, eso ya es una historia que no se puede contar en el público. El asunto es que sí llega Raúl, pero hay otros integrantes en la mesa. El principal integrante, el cuarto, es casi desconocido, que es Waldo Bastía Vera, que es un profesor primario aficionado al teatro y que viene de San Carlos. Y con los años ha llegado a confesar que él escuchaba y anotaba debajo de los nombres de los autores que nosotros hablábamos, y se iba a la biblioteca en la tarde, a la Benjamín Vicuña Mackén, a buscar y a cultivarse en poesía. Bueno, yo con más dignidad, digamos, hacía lo mismo, pero solo que me grababa aquí los nombres y después me lo iba a estudiar, ¿eh? Aldo Peregrini, claro. Contribución a la confusión general, etcétera, etcétera. Los primeros nombres de los estructuralistas para leer también lo hacía. Curiosamente, en esa época en que todos andaban en los bolsillos con libros de Lenin, nosotros andábamos con libros estructuralistas y otras cosas ocultas, ¿no?, leyendo por la calle. Acerca de la conciencia del lenguaje. Correcto, correcto. Y en esos encuentros, ¿crees tú que hubo algo que gatillara tu deseo de ser más formalmente poeta, en el sentido de que había ahí un movimiento poético muy fuerte? Mira, la verdad que la decisión de ser poeta yo lo tomo a los 11 años de edad, y es una decisión muy dolosa. Una de las razones que, claro, en las crónicas yo la establezco como la única porque es literatosa, o sea, es material literario, es que yo era rubio, un poquito más que ahora, flaco, muy delgado, pesaba 36 kilos, me gustaban las niñas, y esas condiciones no se juntaban. Cara de guagua, aún a esta edad sigo teniéndola. Siempre representando mucho menos de mi edad. Entonces decidí ser periodista, refugiado político y poeta. A los 11 años de edad, un día preciso, yo tengo esa idea y lo hago. ¿Por qué razón periodista y refugiado político? Hay una fecha precisa que es 1955. En esa fecha cae Juan Domingo Perón en Argentina. Con anterioridad se refugian en Chile muchos periodistas
que son antiperonistas. Con posterioridad al 55 se refugian en Chile muchos periodistas que eran peronistas. Entonces llegaban acá. Tenía una tía que arrendaba, que tenía una suerte residencial. Mi abuela también tenía una residencial en Viña. Y llegaba esta gente que yo admiraba mucho, porque era, primero que se veían como gente, como diría mi tía, ¿no? Y además muy cultos y con una voz importante. Entonces, para mí, ser periodista y refugiado político eran dos cosas muy románticas. Y poeta. Yo suponía que las tres iban a ser profesiones que iban a tener un gran prestigio social. Lo único que pude hacer en ese momento es decidir ser poeta. Entonces compré un cuaderno Colón y un lápiz Bic verde, porque había escuchado que Neruda escribía con tinta verde, y me puse a escribir, me acuerdo, los primeros textos sobre la luna, mi mamá, esas cosas así profundas. Una dama que ejercía como asesora del hogar, empleada doméstica, le llamaban en esa época, y algunas tías le hablaban de las chinas, habían diferencias sociales graves en ese momento. Una dama tuvo la delicadeza de reírse de mis cuadernos y romperlo. Le agradezco. Se le agradece. En este momento. Bueno, los años después me llevaron a ejercer las otras profesiones. Claro, bueno, la vida. Correcto. Claro. Y cuéntame un poco, en esa misma línea del refugiado político, del poeta, se sabe que Pablo Neruda, ¿cierto?, adquiere su nombre, su seudónimo, por razones de ocultar sus poemas, porque su padre se podía enojar, ¿cierto? O Gabriela Mistral, que hace unas publicaciones muy revolucionarias para su época. Entonces toman este seudónimo. Tú también. Hay un paso ahí de la primera publicación de ser Juan Claudio Zamorano a ser Juan Cameron. ¿Cuáles son las razones para que surja este Juan Cameron, que ahora ya está hasta legalizado? ¿Por qué surge Juan Cameron? A ver, el primer libro es publicado con mi verdadero nombre, es decir, el nombre inscrito en el registro civil, que en verdad no es Juan Claudio, es Claudio. Claudio Zamorano Cameron. El segundo me parece muy seco y le pongo Juan. Pero Juan tiene otra razón. A los 9 años de edad, por un acuerdo con unas tías y con mi padre, parece, mis padres se habían divorciado hace poco, me bautizan en la religión católica. Entonces, tienen que poner el nombre de un santo, un segundo nombre, y me ponen Juan. Y en 1974, estando ya en Argentina, comienzo a publicar en algunas revistas. Pero en Argentina la situación es represiva desde el punto que llegué, desde ese exacto momento. Juan Domingo Perón no es un presidente muy democrático, que digamos, los policías pasan por las calles en auto con los revólveres al aire, mostrándolos. Entonces decido no arriesgarme y cambio mi nombre. No lo cambio, me pongo el primero y el último, Juan Cameron, y borro los de la mitad. Luego llego a Chile y reanudo una amistad que había iniciado muy brevemente con un gran poeta chileno que es Jorge Terrier. Y Jorge el que me dice, mira, primero tú te llamas Juan Cameron y segundo tú eres poeta y afírmate en esas dos cosas. Él fue muy generoso y me dio mucho ánimo en mi formación. Entonces decidí continuar con el Juan Cameron. Y no me molestaba mucho esta doble militancia, salvo cuando empecé a perder pasaje aéreos, perdí un pasaje a Venezuela. Tan enojados están los venezolanos que no me volvieron a invitar nunca más. Y perdí algunos cheques pequeños, pero que eran muy necesarios en esa época.
de publicaciones en Estados Unidos, $40, $80, que no podía cobrarlo porque venían a nombre de Juan Cameron. También cuando recién conozco a mi señora, ella recibe una llamada de mi hermana y pregunta por Claudio Zamorano. Le dice, aquí no hay ningún Claudio Zamorano. Es como que no, le dice el hombre con que tú vives. Sí, no, claro. Entonces decidí en un momento cambiarme de casa, cambiar legalmente el nombre. Y ahora me llamo Juan Cameron Zamorano. En Suecia, cuya nacionalidad también tengo, no pude cambiar por vía administrativa, es decir, llevando la sentencia chilena allá, sino que tengo que iniciar una acción judicial civil allá. No pude sacarme el nombre que me pusieron mis padres por una disposición interna de ellos. Entonces allá soy Juan Claudio Cameron Zamorano, o sea, se me enredó todo. Se volvió a enredar la cosa. Pero sí. Tú, para efectos literarios, eres ya Juan Cameron. Sí. Y allá funcionó como Juan Cameron también en Suecia. El Claudio quedó como segundo nombre. Donde más me gusta es en Francia, que podría ser publicado como Jean-Claude Cameron. Me suena literario, precioso. Literario total. Sí. Casi de cine. Casi de cine, como un actor. Me gustaría ahora que entráramos ya a tu laboratorio de escritor y te voy a pedir si puedes leer para nosotros el poema Jugar con la palabra. Jugar con la palabra. De temprano jugaba con ella, la veía correr por los jardines con su pelota a cuestas, dos o tres fintas a la vez, alguna payasada. Me dijo que era lerdo, me pateó las canillas, quedé boquibaboso y lloraba sin serlo. Con mis primeros sueldos compré su compañía. Me llevaba las cartas, pequeñas infidencias, construidas apenas con una mano sola. Se burló del empleo, buscó otros horizontes. Me voy, dijo callada, y se alejó con otro. Me la llevé de viaje y habló sola conmigo, y habló en silencio hasta nuestro regreso. Pero cuando la tuve con mi bota en su cuello, me dio una risa amarga para que la soltara y se soltó. Dijo algunas cuestiones que no entendí del todo. Estás viejo, no es hora ya de correr contigo. Es tarde para el juego. Precioso arte poética, verdaderamente. Y quisiera preguntarte a raíz de este poema, ¿qué es la poesía para ti? ¿Cómo juegas con las palabras? A ver, la poesía en un comienzo fue un arma defensiva y luego se convirtió en un oficio, en una profesión y al final se convierte en una forma de vida. Del mismo modo como el individuo nada, ¿no es cierto?, y está metido en el mar del lenguaje, a mí me ocurre eso con la poesía. Yo ando pensando en poesía, a veces me quedo mirando fijamente. Y es porque estoy pensando en palabras, y estoy pensando en palabras realmente, cómo se habría dicho esto, y ya es un vicio. La poesía es mi oficio y ahí estoy. Incluso profesionalmente escribo en narrativa, pero eso lo hago como profesión y no tengo la confianza que tengo en poesía. Es decir, yo sé que en poesía tengo buena ortografía, en narrativa dudo. Porque también leo narrativa y sé hasta dónde llego. Son casi humoradas, tanto que muchos cuentos los tengo publicados con autores inventados. Mira, y en esta hay una conciencia tuya clara del lenguaje. Y leí por ahí que tú hablabas de esta conciencia también de la forma, del sonido de la palabra. Partes desde el sonido, de la forma, de la imagen. Eso es como algo un poco mágico, ¿cierto? ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega a ti ese lenguaje? ¿Cuál es el proceso de creación literaria realmente? Exacto. Eso es, yo no sé si es el oído o el ojo. El ojo por la experiencia, el oído por captar el mundo. Yo creo que está en ambas. No es ni la melancolía, ni la búsqueda de la belleza, ni ninguna cuestión filosófica, ni poética, ni nada. Es algo absolutamente formal. Y esto se da por encuentros.
uno se encuentra con esa forma. He intentado escribir desde la idea. A veces estoy 2, 3 semanas y no me resulta en absoluto, si acaso no encuentro el sonsonete. No hay caso. Y eso a veces se da gratis. Este que leí en un comienzo, Cachorro, parte como una queja de carácter ético hacia mi propia conducta. Estoy en Buenos Aires, en una época en que en esa ciudad, si uno hace negocios con su mamá, tiene que hacerlo ante el notario, porque no se cumplen muy claramente las reglas comerciales. Y yo he entrado en esa gramática de la ventaja y de repente voy en mi Citroën, estoy bastante gordo porque gano dinero, vendo libros, me he comprado un auto como bien, engominado, de corbata, maleta de cuero de chancho como corresponde, y de repente me quedo detenido en el tráfico y pienso que yo era un buen tipo. Acabo de hacer un negocio, seguramente con alguna ventaja, no recuerdo. Me portaba mal comercialmente en esa época. Era deudor de muchas cosas. Y digo, yo me convertí en un perro. En la calle me hice perro. Y seguí pensando y dije, bueno, pero yo nací cachorro. Y de repente me cae la idea, nací cachorro, en la calle me hice perro. Entonces detuve el Citroën a un costado y lo escribí. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo uso? De título, de verso intercalado, separo los versos, lo uso de final y ya se me olvidó el problema ético. Nunca más, y seguí ganando dinero hasta que vino el golpe de viernes y tuve que volver a Chile. Bueno, nunca más me preocupé del problema. Es decir, se me borró el problema ético en ese momento porque se solucionó a través de esta cosa magnífica que es la poesía. Ese es un tipo de encuentro. El otro parte del encuentro visual y sonoro. En una época de bastante dificultad económica, voy a visitar una tía. Mi primo vive en Nueva York. Las tías tienen siempre los refrigeradores con cosas ricas, ¿no? Y unos pobres. Y entro, me quedo un rato en la pieza de mi primo, tomo un libro religioso, ellos son católicos, y empiezo a ver un libro con unos magníficos grabados, seguramente de Doré, no sé de quién. Ahora, con los años, he aprendido algo de grabado gracias a mi mujer. Sé que eran metales, y leo abajo, dice Jesús y el centurión en Cafarnaúm. Ya se me olvidó el grabado, y entonces Jesús y el centurión en Cafarnaúm, y está el juego de palabras, el sonsonete. Bueno, decido ir a tomar el café correspondiente al café cinema, y paso por un kiosco de libros, de revistas, perdón, antes de entrar, y veo National Geographic, de Texas a Cancún en catamarán. Entonces, bueno, Dios, Jesús y el centurión en Cafarnaúm, después, o de Texas a Cancún en catamarán, bueno, el resto ya salió solo. Esos ya son regalos del propio sonido. Y un poco bromeando con la métrica interna, con la métrica, más que la métrica, la rima interna. Porque en verdad la rima a uno le va. La rima es fácil. La rima es lo más fácil de hacer, es el primer recurso que uno aprende. Lo difícil luego es hacer salirse de la rima y mantener la armonía interna sin hacer coincidir las palabras. Y ese es un desafío mayor. Y se va dando este asunto en esta forma y. Y como digo, muchas veces son encuentros y también son búsquedas, porque uno busca encontrarse con aquello en la lectura de otros poemas.
lo cual no significa plagio, sino significa búsqueda de motivos, búsqueda de sonidos. Claro, y hay una influencia también en la literatura que es inevitable. Y además, yo nunca he querido ser un experimentador. Yo me conformo en el espacio que estoy dentro de la tradición, y eso es lo que a mí me separa principalmente del trabajo de Juan Luis Martínez y de Raúl Zurita. A pesar de yo aprendo mucho de Juan Luis Martínez. Puedo decir que Juan Luis Martínez y Eduardo Embry Morales, quien vive en Inglaterra en este momento, son mis maestros. Pero en ese momento yo los veía en ese momento a ellos, a todos los que estaban pensando, y con toda humildad debo decir ahora, confesar que yo consideraba que el único poeta que había ahí era yo. O sea, con modestia. Con modestia aparte, esa era mi visión en esos años. Claro. Una visión bastante ingenua, porque si yo leo los poemas de mi primer libro, dejan mucho que desear. Sí, pero sin embargo, yo tenía ese concepto. Y bueno, alguna vez Juan Luis me dijo que no tenía la capacidad de versificar como la tenía yo. Me dijo, ya a mí me gustaría. En todo caso, Juan Luis es un poeta magnífico, porque Juan Luis lo que hace es hacer poesía a través de lenguajes intercruzados. ¿Quién va a dudar de su tremenda capacidad semántica, de sus descubrimientos? Es que otra línea, además, es sí. Otra forma de, como tú dices, de experimentar con la poesía. Y igualmente tu poesía tiene un sello propio que debe haber sido difícil de encontrar, porque una de las cosas que se dice de la poesía chilena o de lo que pueden decir los poetas, es que es muy difícil, el mismo Parra lo decía, es muy difícil ser poeta en un país donde tenemos a la Mistral, Huidobro, un Pablo Neruda, es difícil encontrar una voz propia sin sentirse influenciado también por ese lenguaje. Sin embargo, tú lo has logrado. Y yendo un poco a tu poesía, a los temas que tocas, una de las cosas que llama la atención es que uno encuentra muchos personajes. Encuentra la loba, encuentra un bufón, encuentra un perro de circo, el mismo cachorro, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber cuáles son los personajes que a ti te interesa retratar en tu poesía. Una de las cosas que comencé haciendo con mis hermanas y las tías y las abuelas, una sociedad muy, 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 muy femenina en la cual me formo, hay un abuelo por ahí, carezco de tío, mi padre no está, es jugar canasta, jugar con el naipe. Llegué a ser muy buen jugador de canasta. Y el naipe después lo reencuentro en la figura del ajedrez. Y los movimientos del ajedrez a la vez tienen una fuerte vinculación con las figuras retóricas. Entonces, con los recursos en el ajedrez y los recursos en la palabra, entonces uno va descubriendo que todos estos mundos representados por el hombre de distintas disciplinas son nada más que las mismas figuras. Hay una cuestión simbólica muy fuerte. Si uno repite en un poema a Carol, está repitiendo ciertas ideas que Carol le transmite a uno. Hay una cuestión de carácter simbólico. La loba, evidentemente, puede ser la imagen de la mujer, de la mujer que uno persigue, tal vez. Pero también está fuertemente representada en la literatura nuestra, cercana, inmediata, ¿cierto? Con Rosa Betty Muñoz. Con este otro muchacho, Manuel Silva Acevedo, en un texto que lo encuentro inferior a Manuel en relación con otros de él. Creo que es un texto intencionadamente político. El bufón es una figura muy fácil para representándose a sí mismo, incluso. Uno es el bufón de la corte, pero el bufón es un tipo con mala intención, es decir, que tiene su mundo propio y se está riendo a veces de los demás. Es el perro de circo, el perrito así que se va dando vueltas y riendo, pero
pero también se va riendo el resto, ¿no? Va ladrando y... Hay una especie de ironía ahí. Hay una ironía, no es autoflagelante de ninguna manera, pero es una forma de decir, acá estoy y el mundo claro. sigue igual como en el tango. Hablemos un poco de la ironía, y ahora que tú mencionas la loa, me gustaría que leyeras este poema. No sé si se ve bien ahí. Sí, dice... La loba no acecha, ronda, observa la sedienta con mansedumbre de loba. La loba en la piel, sus pisadas, la piel no camina ni ronda, surca la oscura longitud donde los cuerpos. La loba acecha como la barca al muelle, el grano a su molino, un enjambre de lobos a la loba. Y al alba, la extensa longitud donde la loba profundamente acecha. La loba no acecha, ronda, observa a la sedienta. También en este texto hay una intención de epatar a los mismos colegas que actúan de esta forma intelectual para enfrentar el tema. Es decir, muchachos, yo también puedo hacer esto. Si no lo hago, porque no quiero. Ah, perfecto. ¿Ah? A mí me gusta, yo digo, mis grandes maestros son Gardel y Lepera. ¿Ah? O Julio Jaramillo, ¿no es cierto?, que hablaba de la soledad, la lluvia, las quiteñas. ¿Ah? Entonces, esos son mis grandes maestros. Yo quiero hacer una poesía que vaya como en la fotografía con la mirada del perro. No tengo ninguna gana de ser arcángel. ¿Ah? Me basta con ser Boeing 747 que puede bajar de repente a la carretera, en fin. ¿Ah? Entonces, esa actitud intelectual yo sí la puedo hacer, pero no quiero someterme a los dictados de la moda. Nunca. Claro, es que ¿cuáles son los dictados de la moda en poesía? En poesía los dictados de la moda son aquellos que te imponen ciertos académicos que a la vez teorizan y que... Y tienen espacio y tienen poder editorial y te van señalando cuál es el canon literario, quiénes son los que son y quiénes no son. En este momento una línea bastante decidora al respecto es la, como le digo yo, la UDP, la Universidad Diego Portales, que tiene su línea editorial en la cual nunca se le ha publicado, está claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me niego a ser publicado hoy. Ah. No sé todavía. Todo depende de las condiciones. Es decir, hay ciertas exigencias de carácter intelectual que vienen desde muy lejos, alejamiento del yo, pero no tanto, cierto ombliguismo que no se refiere al mundo exterior porque puede tocarlo, molestarlo. Cuestiones que yo no tengo ningún interés. Yo creo que sería más feliz con que mis poemas fueran musicalizados por grandes tipos, que, ¿no?, a ser considerado un tipo, un gran intelectual nacional, ¿no? No tengo ganas de eso. Pero aún así tu poesía tiene ciertos temas que son muy característicos tuyos. Y a los que nos gusta tu obra, a los que te leemos, ¿cierto? Hay temas que increíblemente tienen una, como dices tú, tal vez sigue alguna tradición, pero tienen cierta originalidad que llama la atención y que queda rondando en la cabeza. Y este poema, por ejemplo, Alumnas, que yo creo que lo tienes que leer tú porque es el hablante y el sujeto es un hombre. Sí, yo no sé cuántas veces he escrito a mano este poema a pedido de profesores. Es maravilloso, es que es maravilloso, es especial. Claro. De España me vino un profesor la última vez y pues tenía... Alumnas, me tratan de señor estas mujeres, bromean con mi edad como si nada ocurriera en la piel cuando es octubre, y ellas abren los ojos y ventanas. Me tratan de señor y se iluminan las piernas con el sol y la sonrisa.
Yo escucho susurrar sobre los años así una tibia sala en primavera. Ayer nomás les digo y ya sonríen y se extrañan de oír esta mirada, pues es la misma piel, los mismos labios, la misma edad que fluye desde entonces. Inversa es la retórica, repito, lo que es ayer, mañana será siempre, este cuerpo, mi nombre, mi costumbre, de acercarme a sus rostros como a un árbol cuando germina el año. Mas una brisa aleja los colores y me tratan de señor estas mujeres. Formidable, me tratan de señor estas mujeres. La nostalgia de los años. Cuando ¿qué pasa? Bueno, yo era profesor ya cuando uno, mi hijo que es profesor ahora lo debe sufrir, cuando uno ya pasa los 40 años, ya está fuera de mercado. Entonces, si uno se acerca demasiado, lo acusan de acoso. Claro, o claro, viejo verde, como dice de viejo verde, claro. Sí, pero de eso se trata, del tema de la... En verdad, esto lo digo con cierto humor, pero la verdad es algo muy terrible que en inglés se llama aging. Avejentamiento, cuando uno toma conciencia del tiempo y que el tiempo es una empresa de demolición y que al final lo va a botar el tiempo. Esa, trato de expresar a través de esa figura la idea del paso horrible. Ahora sí, se entrecruzan, aquí se entrecruzan dos cosas, porque una de las características de tu obra es la presencia de la mujer, esta cosa erótica amatoria que hay en tu poesía y que gusta tanto. ¿Qué son las mujeres para Juan Cameron? ¿Son... Bueno, yo me crié yo vengo de un mundo de mujeres. Es decir, formado con mi madre y tres hermanas. En casa una tía, siempre la figura del macho de la casa está afuera. O sea, como hombre me tengo que hacer solo, si no, no sé cuál habría sido mi destino, a lo mejor sería un narrador de fustes, pero no. Soy lo que soy y muy agradecido. Hay una cuestión que nos afecta a todos. Por una cuestión de naturaleza, amamos porque la especie debe reproducirse. No creo que a esta altura del partido la naturaleza me designe esa tarea, pero... en todo caso, el cuerpo como elemento clamatorio, pero sino como algo a cantar, me parece que ha sido una necesidad del comienzo. Es decir, de hecho, yo comienzo a escribir para que las niñas en los malones no me rechacen cuando yo quiero bailar con ellas un disco de Beth Kenfer. Entonces, para ser admirado por las niñas. No lo logré, pero al menos fui poeta. Entonces, sí, la mujer en mí ha tenido una determinación en la escritura. Pero también como tema literario, que eso es lo principal, se cruza mucho la lucha por el amor con la lucha política como un solo elemento, como símbolo de un tipo de lucha. En Paul Éluard se da muy, muy claramente esto. Y uno toma ciertos modelos como Éluard, yo quiero reproducirlo en mi poesía, al menos en ese tema. Y en ese sentido, en este cruzamiento de temática de la mujer y la temática política, el 1973, una fecha crucial, determinante y en tu poesía y en tu vida. Y el tema del exilio se erige como uno de los grandes temas también en tu obra. Y quiero darme el gusto de leer un poema tuyo con esa temática, que se llama Poema del extranjero, y que toca ese tema. Este país no es mi país, su historia no respira en mis batallas. Escondida entre el humo y sus cadáveres, más bien mis amigos suelen morir del corazón, pasar inadvertidos sobre los obituarios. Este país no es mi país, sus mitos no me alcanzan en la pantalla chica, ni siquiera el perfil de sus capataces. Nací años después, no soy el responsable de tal o cual barbarie, de la infame campaña,
No robé por costumbre en casa del vecino. Mis conquistas son mías, pequeñas invasiones, asuntos sin cuidado. Y pago cuanto puedo, pido a crédito, doy fe de mis tarjetas a los acreedores. Este país no es mi país, no me afectan los códigos de la técnica nueva. No entiendo cuando hablan en los aparcaderos, ni el lenguaje cerril de los supermercados. Suelo llorar en los dispensaderos, en los cajeros automáticos. Su dinero me causa una nostalgia parecida al dinero. Este país no es mi país, ni su cruz es mi cruz, ni su nervio mi Mauser. Apenas si contesto cuando alguien me escucha o promete tenderse como un cuerpo en la ruta de mis cavilaciones. Este país no es mi país, ni siquiera es la carne debajo del cemento. Este texto tiene una clave, que es un epígrafe tomado de Gunnar Ekeres, gran poeta sueco, que en sueco dice: ya en främling y detta land, men detta land är ingen främling i mig. Se me ha perdido ya la acentuación. Que significa: yo soy un extranjero en esta tierra, pero esta tierra está profundamente enclavada dentro de mí. En verdad es un poema de retorno. No es un poema de un país extranjero. El país del retorno. El tema del retorno, el vuelvo, sí. el que retorna, como un centurión regresa al Lacio, tu poema también con la misma temática. En tu experiencia, cuando tú regresas, ¿este país sigue siendo tu país o costó hacerlo tu país? Lo que ocurre es que yo vi una suerte de separación. Había dos sociedades, había dos lenguajes cuando yo... Había un lenguaje que comprendía y un lenguaje que no comprendía, en todo sentido, digamos, a nivel fonético, derecho de no decodificar el lenguaje callejero, hasta los otros significados, hasta los profundos significados. Habían dos economías, descubrí que había una economía paralela, que hoy día se representa, por ejemplo, en los vendedores ambulantes, se representa en la economía, maldita economía de la droga, que en verdad existe. Es decir, es un país que tiene dos aspectos que al llegar chocan. Perdimos una unidad, que va a ser muy difícil. No es un acuerdo político, espiritual. Este país quedó quebrado como en la revolución del 91, es decir, porque el año 73 significa no solo la caída de la Unidad Popular, significa la derrota de un proyecto de economía que se expresa fuertemente con Pedro Aguirre Cerda. El gran derrotado es Pedro Aguirre Cerda, digamos, el país industrializado, el país educado. Entonces, lógicamente, se produce ese quiebre y yo lo noto. Y lo noto con mucha fuerza. Hay algo que a mi señora no le gusta que yo diga, pero yo necesito decirlo, que es lo siguiente. Yo me habría ido de acá a no ser por ella. Porque yo no me encontraba en Chile. Al segundo año yo no tenía nada que hacer, sino porque yo no... Gracias a su trabajo, yo pude comenzar a generar una economía propia y sostenerme. Y eso es así. Si no hubiera encontrado a ella, yo no estaría en Chile. Y sin embargo, con todo eso, volver a Chile para mí fue dispararme, fue tremendamente positivo. Porque salí de los subterráneos suecos donde yo trabajaba, de esa sociedad horrible que está condenado al extranjero en cualquier otro país. Eso que todos son muy bonitos, muy gente muy buena, muy agradable, pero en el fondo a mi casa no entras. Llegar acá, sentirme que estoy en el living de mi casa, aunque mi casa esté más vieja, en mi casa, tomar esa confianza, empezar a
producir para certámenes internacionales, ser publicado, ser invitado a certámenes internacionales, ser apapachado. Eso se da solamente a mi regreso a Chile. Es decir, yo puedo alegar mucho contra este país, decir este país no es mi país, pero resulta que este país me dio en verdad lo que al final andaba buscando, al regreso. Como, perdón, como también estoy agradecido del exilio, el exilio no fue ningún drama tremendo tampoco. El exilio fue aprender idiomas, fue conocer lugares que no hubiera nunca conocido, como digo, sacarme una foto frente a la Tour Eiffel, cuánto, con qué ropa, esas cosas, tomarme un par de botellas con más de algún premio Nobel, claro, no es porque uno sea de ese nivel, sino que yo era periodista en Suecia, donde los escritores llegan como las moscas a la torta, porque ahí está Nobel. Entonces, si yo soy periodista, por favor, tomemos un traguito. Estuve con Seamus Heaney antes del premio Nobel, estuve con varios, con un eterno candidato mexicano, no me acuerdo para qué nombrar los candidatos que no, en fin, que no lo van a recibir. Pero me dio, tanto el exilio como el regreso, me dio distintas oportunidades que yo agradezco. Bueno, y de ahí nacieron unos tremendos poemas, o sea, hay... Los bajé de internet. La poesía, claro, la poesía surge también del, sí, supongo, de ese sentimiento, de esa experiencia, sí, también, ¿cierto?, que deja. Y en ese sentido que tú dices de que te costó mucho... ¿tú crees que acá hay... ¿Cuál es el espacio que da Chile a los poetas? ¿Sigues teniendo...? ¿Cuál es tu visión? Por un lado, el oficio tiene un gran prestigio social. Hay por ahí un estudio último que no lo tengo más, no lo puedo citar y no lo recuerdo bien, en que ubica en el inconsciente colectivo ubica como en cuarto o quinto lugar como importante para el país el poeta, aunque la gente no lea, es la figura del poeta. Claro, obviamente tenemos a Neruda y a Mistral, y además tenemos otros tremendos monstruos literarios, pero el país no asume. No lo asumen en el sentido de sostener el oficio de una manera en que uno pudiera producir más. Existen instancias, está claro, pero esas instancias no son completas. Este año, por ejemplo, este año no hay fondos en la puerta giratoria, perdón, la ventanilla abierta, que en que uno pide dinero para viajar y prueba que lo necesita porque hay ciertas actividades que cumplir. A mí me están traduciendo al sueco y al alemán. Siempre digo, sin exagerar, editoriales chicas, gente con que uno se ha vinculado, para que no se vaya a pensar que yo soy el tremendo intelectual chileno. No, me están traduciendo, pero yo tengo que ir allá a difundir, a firmar más de algún contrato. Y no voy a ir. Este año no voy a ir porque no hay fondos. Y no puedo gastar de mi economía propia para estar viajando todos los años. Debiera sostenerse de mejor manera a ciertas y determinadas personas, en cuyo grupo me incluyo, por supuesto. Sí. porque son profesionales en la materia. Entonces... tenemos que ser sostenidos de mejor manera. Yo no puedo estar compitiendo en un mismo saco de repente con el Club de Cueca de Lonquimayo, la cuarta compañía de bomberos de Quilpué, para un viaje a Buenos Aires. Exacto, no. No puedo, porque es aserrín con pan rallado. No tiene nada que ver, claro. Sujeto a la decisión de algún muchacho joven que le tocó ser evaluador, y que de repente por chiste dice, mira, me lleva
eché afuera a Cameron, claro, como me ha ocurrido, y se han burlado. O gente que realmente no sabe. En un país donde desgraciadamente aún confundimos conocimiento con poder. El hecho de estar en un cargo no significa que uno pueda decidir a partir de ese cargo si no se asesora por un técnico en la materia. En fin, hay muchas quejas, pero también yo he recibido bastante. A pesar de todo, a pesar de quejarme, he recibido mucho. Y a veces pienso que he recibido más de lo que merezco. No es por un ataque de humildad, sino que midiendo las cosas, causa consecuencias simplemente. A veces pienso lo contrario. Son días. Son días, pero igual, es muy importante lo que estás diciendo porque seguramente la situación de otros poetas, ¿cierto? Poetas más jóvenes que están iniciándose en el camino de la poesía, les cuesta mucho tomar la decisión por lo que tú estás diciendo. O sea, hay una dificultad ya en el medio que es difícil de superar. Y en ese sentido, ¿qué crees tú que debería haber? ¿Qué cosas tú sugerirías, cierto, como al Ministerio de Cultura? ¿Qué cosas medidas se podrían hacer para que pudiéramos fomentar más la lectura de la poesía? Bueno, la lectura de la poesía no va a aumentar si no se produce un cambio general en la civilización contemporánea. O sea, estamos en eso, desgraciadamente estamos en eso, en un periodo de muy poca lectura y bastante generalizado. Cosas directas que podrían hacerse en beneficio de esta disciplina. Las universidades deben tener una difusión, una proyección mayor hacia la ciudadanía a través de sostener, por ejemplo, certámenes literarios. El Estado, el aparato del Estado, digamos, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación en este momento, para mí debe confiar más en instituciones en que no ha puesto su confianza, entre ellas la universidad. No olvidemos que las universidades van a dejar de ser jurados en ciertos premios, por ejemplo. Como también asesorarse para buscar los técnicos necesarios en determinadas disciplinas, que estén, por ejemplo, resolviendo sobre proyectos, gente que sea muy afín a quienes solicitan esos proyectos. Es decir, un poco de cariño, en el fondo lo que se necesita es un poco de cariño, un poco de voluntad política, un poco de entusiasmo, un poco de confiar en nosotros mismos. Así como podemos ser campeones sudamericanos, creo, me perdonan, de fútbol, podemos también tener éxitos en territorio artístico, porque los talentos en el país existen y no van a dejar de existir. En tanto haya un lenguaje, va a haber alguien que va a tratar de subvertir ese lenguaje y ese va a ser artista. No van a faltar nunca. Bueno, y ocurre que con la poesía uno en el mercado editorial se pierde, en el sentido que uno va a una librería y cuesta mucho encontrar. La poesía está como en un estante, escondido, detrás, con pocos poetas. Es como difícil acceder a ella. Los poemas, los poetas de Valparaíso, la poesía uno la conoce porque corren ciertos libros, ¿cierto?, de editoriales que son en el fondo pequeñas, ¿cierto? Hay mucha autoedición, ejemplares limitados. ¿Qué ocurre con el mercado editorial? ¿Qué pasa con la editorial en Chile? ¿Cuáles son los criterios que funcionan? ¿Cuál es tu experiencia de por qué se te ha publicado más en el extranjero que acá en Chile? Claro, porque yo no puedo apelar a la generosidad de un editor para que me edite
en circunstancias que no va a vender libros míos. Es decir, si no hay venta de libros, no hay negocio editorial, y las editoriales son negocios, lógico. Las editoriales chicas funcionan porque conocen un mercado determinado y van a solventar sus propios recursos. No funcionan como empresa tampoco. Es decir, gastan y recuperan, gastan y recuperan. Y están cumpliendo una tarea fantástica, que es la tarea de mantener la continuidad del canon respecto a esta ciudad o a esta zona. Es decir, de dar cuenta hacia la sociedad de lo que realmente se está haciendo. Una solución, la editorial del Estado. Está claro. Una nueva que mantuvo. Sí, por supuesto. Aunque no se llame tan así para que no se vayan a sospechar, claro, de nada. Con un nombre tal vez más rosado, pero que cumpla con esas funciones. Claro. Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es tanta la actividad que tiene que incluso a veces se enfrenta con el Ministerio de Cultura. Y más de algún presidente trata de echarla abajo. Y son ambas instituciones del Estado y compiten y están produciendo un magnífico registro de sus autores. Claro, una excelente idea para poder proponer, ¿cierto?, una editorial del Estado. Eso sería. Esa sería la solución. Totalmente. Y en ese sentido también se relaciona con los premios, supongo. Los premios también, tú has recibido bastantes premios, y los premios que has recibido muchos más en el extranjero que acá en Chile. Es que yo compito. Compito en el sentido, claro, en el sentido de que me inscribo, igual que un tenista se inscribe en un certamen, y a veces gano, pero la mayor parte de las veces no gano. Es decir, puedo participar en 22 certámenes y ganarme en uno. Hay otros en que llego segundo, tercero, mención en rosas, pero eso no las cuento nunca. No las junto. Sí. Sí, no, yo compito mucho. Son premios de competición que también tienen una dificultad, que son libros construidos muchas veces con cierto apuro, o cuando uno se da cuenta por dónde va la mano o qué le puede gustar a un supuesto jurado, cambia también la mano. No es una producción... es seria, sí, pero está condicionada por otros factores extraliterarios muchas veces. Pero yo he logrado publicar así las últimas veces. Me han publicado en México, en Ecuador, en Costa Rica, o sea, en varios países latinoamericanos por certámenes literarios. Sí, ahí encontramos, ¿cierto? Logramos rescatar algo de tu obra, mantener la obra de Cameron. Hoy día esta conversación se enmarca dentro de la celebración del Día del Libro, y en ese sentido te quería comentar que en Barcelona se celebra el Día del Libro el 23 de abril, y ese día uno despierta y Barcelona está plagada de libros y de rosas. Los escritores salen a la calle y dan conferencias, firman sus libros, los dedican. ¿Cómo te gustaría a ti que se celebrara el Día del Libro acá en Chile? Como en Barcelona, por supuesto, lógico. Es bueno este tipo de conversaciones. Falta una, tal vez un poco más de difusión, como haberlo celebrado de la manera que se hacía el día del Niño, algo así aquí en la Avenida del Niño. Que cerraban, que hubiera mayor difusión, que a uno le permitieran pequeñas ediciones fotocopiadas para repartir entre la gente. Es decir, pero como se está celebrando, a mí me gusta, porque, bueno, debe ser por los años ya que me han convidado a varias partes. Sí. Ha sido una semana intensa. Ahora me gustaría, no quiero dejar de preguntarte por el tema de Valparaíso y la imagen de Valparaíso en tu obra, ¿cierto?
el mismo Adolfo de Nordenfrisch ha hecho un texto, La melancolía y el progreso, en Dos poetas de Valparaíso, y analiza y comenta tu poema Estación Puerto, que me gustaría que leyeras para nosotros. ¿Lo tienes por ahí? Porque... Lo tengo ahí. Estación Puerto. Aclaro que son textos bastante antiguos. Estación Puerto. Aquí abordábamos los trenes para salir del puerto. Entonces estos rieles seguían la ribera disciplinadamente juntos y yo, engominado, era un buque de guerra reflejado en los vidrios. El moro se cubría de lanchones de factorías pesqueras, alcatraces. Yo conocí ese mar cuando era niño. La costanera exacta como tu palabra, las aguas aceitosas que habitaban los peces, unos extraños peces en la poza de abrigo, volando en su profunda indiferencia. No he regresado al puerto, sigo bebiendo contigo los mostos que en Olmué bañaron las mejores caderas de tu generación. Dios te guarde la alegría en aquellas llanuras, que las flores iluminen tu morada y se aclare la niebla en tu trayecto por las vías férreas y los muelles. Es todo cuanto tengo para tu buen recuerdo. El viento ha liberado mis cabellos y si bajas al andén no me conocerías. Que Dios peine tus prados y cuide tus horarios. Dios te guarde en los trenes. No es preciso que vuelvas. Dice Nordenfrisch que este poema es unirse al interior regional, lejos del mar, unirse al interior de la memoria, donde el sujeto se concibe reconocible. No es preciso que vuelvas porque yo ya no soy yo y tampoco Valparaíso es Valparaíso. Ahora es puro sueño y distancia, partida y pérdida. ¿Qué opinas de eso? Bonita la interpretación, pero en verdad es un poema de mi padre. Claro, un leer entre líneas ahí. Claro, es un poema realmente a mi padre. Recuerdo que en mi adolescencia una vez lo acompañé a que viera a Alvarado a ver unos clientes, hubo mucho trago, volvimos tarde, mi padre se le pasó la mano, yo estaba practicando en ese momento judo, en el tren se puso a discutir y tuve que defenderlo. Entonces es el cambio de época. De ese niñito engominado que tiene que ir al Macay, imagínate, ¿sí? Que tiene, está destinado a ser de otra clase social y no a la cual yo realmente pertenezco, quiltro de clase media como somos todos en Valparaíso. ¿Sí? Entonces ese quiebre, esa revelación, ¿sí? Es la que rebeldía más bien. ¿Sí? Es la que establezco ahí en un discurso hacia él. Que ese tiempo ya no me interesa, que está bien, chao. Claro, por eso está esa nostalgia del sí. Pasado allí. Sí, correcto. Ahora, en el tema de la nostalgia, ¿crees que Valparaíso es una ciudad nostálgica? Bueno, tiene todas las condiciones para hacerlo. Es decir, Valparaíso es una ciudad muy abierta al mar. Obvio. Pero lo que pasa es que ese mar... La imagen de esa lejanía queda siempre en la mitad del cerebro de uno mientras la otra es la tierra. Uno va a ser siempre un tipo de la orilla y está el sentido de compromiso, pero está el sentido de libertad abierto al mundo. Valparaíso es un puerto, puerta de entrada, puerta de salida. Esa condición uno la va a llevar siempre. Y estando en el extranjero sí produce una gran nostalgia. ¿Pero qué produce nostalgia? La verdadera sensación de nostalgia la tuve un día en que recordé ir caminando por Avenida Alemania una tarde de sol con el viento pegándome en la cara. Esa sensación física, ahí me di cuenta que yo pertenecía acá, que este es mi país. Yo no siento nostalgia por Punta Arenas, ni por Isla de Pascua, no. Siento nostalgia por Valparaíso.
Esta es la ciudad que me... Este es el living de mi casa, que es Chile. Esta es mi casa. Como el gitano Rodríguez, que dice que este puerto amarra como el hambre. ¿Cierto? Otro niñito del Macay también, pues. También. Mira, los macayinos son amantes del puerto. Sí, pero yo terminé en el liceo. Ah, a mucha honra. A mucha honra, expulsado por mala conducta. Ah, un rebelde. ¿Y crees que ahora con el desarrollo urbano que se ha producido en Valparaíso, donde tenemos un Falabella, un Jumbo, ¿cierto? Están estas moles, estos malls que se quieren instalar en todos lados. ¿Crees que está perdiendo su poesía o es posible mantenerla? Bueno, no sé si su poesía, porque acá hay como 500 poetas, pero sí su imagen. A mí me dolió mucho que el Teatro Victoria, que fue siempre nuestro teatro municipal, donde se presentaron piezas, por ejemplo, traducidas, entre otros, por un poeta de apellido Carvajal, a ver, Arturo Prat, ¿cuál es el segundo apellido de Prat? No me acuerdo en este momento. Chacón. Un poeta de apellido Chacón, uno de los primeros poetas de Valparaíso, tío de Arturo Prat, que traducía óperas que venían de afuera. Que allí se instalara un establecimiento comercial y que se trasladara el teatro municipal a un rincón donde penan las ánimas y los vendedores ambulantes. Esa falta de visión, esa falta de cariño al puerto, ha hecho que se haya perdido bastante la imagen nuestra. Una ciudad muy sucia en este momento, una ciudad muy rayada. Al diablo con las intervenciones callejeras. No quiero intervenciones callejeras. No, no. ¿Por qué no se van a rayar otras ciudades? con vendedores ambulantes que vienen hasta de Santiago, porque basta pararse ahí en esta zona afuera para darse cuenta cómo van desembarcando en las mañanas y cómo se van en la tarde los vendedores ambulantes. Es decir, estamos entregando un territorio a otra sección de la ciudad que no son los ciudadanos. En cierta medida, Valparaíso lo ha hecho mal el haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Yo estaba por esa idea, pero después me di cuenta que más importaban los préstamos a bajo interés del Banco Interamericano de Desarrollo que el amor a Valparaíso. Y quedó como patrimonio un hermoso sector, pero que ya parece algo extranjero. Lamentablemente. Pero tú, ya con el camino recorrido, ¿cuál sería tu mensaje para los poetas jóvenes? ¿Cómo se pueden seguir encantando con esta ciudad? Yo creo que los poetas jóvenes se van a encantar con el mundo más que Valparaíso. Valparaíso es el germen, el punto de partida. Yo no he cantado tanto a Valparaíso, ni a la nostalgia de Valparaíso. Más bien uno escribe sobre el lenguaje. Pero los poetas van a seguir su propio camino, que es la intensa lectura, el aprendizaje de idiomas, el viaje, el enfrentarse con el lenguaje, de repente hacer esos horribles esfuerzos, qué sé yo, de leer teoría pura, aprender teoría de la comunicación, darse cuenta de dónde cabe la teoría de la significación dentro del proceso, en fin, meterse en territorios intelectuales que van necesariamente a darle el esquema para saber dónde se encuentra lo que él quiere decir a quién. Una cuestión de carácter técnico que es necesario. Estudio, lectura y humor. Un poco de humor. No nos pongamos tan serios si en verdad no somos tan inteligentes como creíamos. No hace falta sentido del humor, claro, sí, a veces. Cierto. Y después de toda esta conversación, una pregunta a lo mejor... que sobra a lo mejor, pero igual te la tengo que hacer. ¿Volverías a ser poeta?
Por supuesto. Y espero que haber nacido con toda esta lectura ya. No cambiaría nada el esquema. No. A lo mejor tal vez tengo la oportunidad de nacer de nuevo, si no me doy cuenta, en una de esas soy pintor, no sé, pero sí trabajaría con algún lenguaje. Sí, por supuesto que sí. Me encanta el oficio. No me ha dado mucho dinero, pero ha dado mucho pasaje aéreo. Eso me encanta. Eso, sí. Mucho mundo. Sí. Y la última pregunta, ¿por qué merecería tú el Premio Nacional de Literatura? A ver, esto me recuerda una anécdota. En una oportunidad yo estaba con Juan Germán y una poeta mexicana, invitados a la Academia de Estocolmo, que se conoce como la Academia Sueca, que es el organismo que entrega el Premio Nobel de Literatura. Yo iba de sparring de Germán, es decir, traduciendo, ayudando al taxi, porque yo hablo sueco. Hablaba. Bueno, el asunto es que al calor de unas muy ordinarias cajas de vino que los académicos nos habían ofrecido, porque ser vino chileno, y era una caja grande, pensaban que era lo más delicado que había, nos emborrachamos con un académico y empezamos a hacer broma, y de repente me indicó una pieza, una puerta, y me dice, ahí esa sí que no la puedes pasar. ¿Y por qué? Ahí entramos a reírnos. ¿Y de qué se ríen? Ah, ahí nos reímos de los tontos, dijo la palabra tonto o estúpido en sueco, de los tontos que se autopostulan al Premio Nobel. Entonces yo le digo un nombre así y el tipo se ríe y me salpica la camisa con vino. Esa misma sensación me da. Por parte de mí dependiera, me nombraría pasanto, Premio Nobel, Oscar, en fin. Pero voy a entrar en una competencia con queridos amigos que tienen una tremenda obra y que son muy meritorios. A mí lo que en verdad me elogia es que esta no fue autopostulación, sino que es idea de Universidades de Valparaíso. Se adelantó la alcaldía, se adelantó también porque, claro, porque quería adherirse, de los cuales me siento muy, me da mucha alegría, me da mucha alegría, y sé que por lo menos voy a salir en los diarios de Chile durante un tiempo. Con dos ventajas: si me gano el Premio Nacional, voy a tener una estupenda jubilación. Bastante mejor que mi pobre jubilación sueca en este momento. La gente cree que es enorme. Si no gano el Premio Nacional, voy a quedar en la misma lista de Gonzalo Millán, de Jorge Tellier y de Enrique Lin. A mucha honra. Siempre es ventajoso. No se pierde nada en esta postulación. No se pierde nada, por supuesto. Bueno, te deseamos mucha suerte. Y para finalizar, me gustaría a mí darme el gusto de leer uno de mis poemas favoritos, con el que ganaste el premio de la revista de Libros del Mercurio, Camisa Blanca para mi hijo Pablo, que está aquí presente además. Y después te pediría a ti que cerraras con un poema que quisieras que se quedaran los asistentes. Camisa Blanca para mi hijo Pablo. De todas las camisas, la de color blanco, la de todos tus días, la de todas tus semanas, Dédalo tenía una camisa blanca y de ella hizo alas y en ella diseñó su laberinto. ¿Tendrás camisa blanca en este lunes? ¿Están surcidas tus calcetas? ¿Diseñas unas letras para olvido? Es otoño allá afuera. La palabra nieve y la palabra lejos comienzan a blanquear sobre la página. Aparecen como leves canas, hollín sobre los puños. Blancas camisas allá en Valparaíso, donde el viento me agita todavía. La camisa es el velamen de la imagen, la transparente hoja donde escribes. Nunca pierdas el rumbo, anda, sigue, vuela. Cuida tu camisa blanca. Las camisas blancas se lavan en la artesa, con jabón gringo, con agua de Cuba. Se le gastan las mangas, el cuello, se rasgan, desaparecen. Navío ávido de olvido.
así un velero en el horizonte. Muchas gracias. Entierro del vicario Bernal. El templo se llenaba de logias y pañuelos, de beatas y espermas y extrañas banderolas, de mandiles y velas en las filas de escaños, y al medio en los pasillos, tras las frías columnas, templarios de hojalata. Órdenes de caballería que hoy día no serían un club de conductores con su parafernalia de botas de montar y mozos de alazanes y petos, parapetos, y un aire a capellar ocultado en espadas silenciosas, rastreras, que alguna vez yo vi en Hotel Salmantino, en la plaza de Don Juan 23. Salamanca me fue entonces la vera instalación de aquesta España, oscura, pedregosa, pesada como iglesia, con el deber impuesto desde arriba y una culpa inmanente y rigurosa que en verdad valía me callampa. Y enfrente, aquesta otra, la del conocimiento, de la historia, desnuda y gozadora de jabalí y de ciervo, libres por la campiña, hierbajos y viñedos, la Castilla que amé y que sabía propia, la del celta extranjero establecida. Pero estaba en Concón y en estos lares, no existe alguna corte, ni siquiera un buen par de ambulancias reparadas, y su iglesia es capilla donde entierran a este joven Bernal que era vicario del obispo del puerto a los 40. ¡Qué desdicha! El único amigo cardenal de mi parroquia que pude haber tenido, que merecía el cielo, si acaso las campanas de ese cáncer no lo hubiesen llevado tan temprano y en tan goyesco se quitó. Muchas gracias. Gracias. Le damos un aplauso.